Bomberos de 4 municipios trabajan en controlar y extinguir el incendio de miles de toneladas de basura del tiradero de esta localidad, lo que genera una enorme nube contaminante en la zona oriente de la metrópoli sin lesionados hasta el momento. Cerca de las 19 horas de este domingo, se inició un fuerte incendio en el tiradero de esta localidad, el cual recibe un promedio de 1000 toneladas diarias de desechos provenientes de municipios mexiquenses de la región oriente. Sociedad Mujer muere al incendiarse su casa, almacenaba huachicol en ella. Bomberos de Chicoloapan, Los Reyes, La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca tratan de sofocar las llamas, labor que reconocen podría tardar hasta la mañana de este lunes, debido a la enorme cantidad de desechos inflamables en el lugar y la profundidad de estos. No existe riesgo de afectación por las llamas a la población, ya que este relleno sanitario se encuentra en una zona deshabitada y alejada de las unidades habitacionales y pueblos tradicionales del municipio, aunque sí podrían llegar a las plantas procesadoras de basura. Los tragahumo indicaron que la nube puede ser de mediana toxicidad, ya que se queman desde plásticos hasta químicos con la basura, los que genera una severa nube contaminante que afecta a municipios mexiquenses como Chimalhuacán, Texcoco, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, y alcaldías de la Ciudad de México de la zona oriente como Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Tláhuac.